¿Ven a ese pequeñín relleno de algodón y metido en una media? Es un conejo muy especial, aunque admito que no lo parece a primera vista. Era el regalo de Navidad para una niñita llamada Glinda. ¡Mamita, es precioso! ¡Gracias! ¡Me encanta! Me alegro, hijita. Debes pensar qué nombre ponerle. ¡Lo haré! A partir de ahora lo llamaré Peluche. ¡Mira, anoche nevó! Mamá, ¿puedo salir a jugar afuera, por favor? Sí, querida, pero arrópate bien. Mientras tanto, en un bosque cercano, un trío de conejos de verdad estaban maquinando una travesura ridícula. Ahora les diré el plan. Vamos a cavar un largo túnel que atraviese todo el terreno del vecindario cuando nadie pueda vernos. Y una vez que esté listo, vamos a regresar y robaremos las zanahorias desde el subsuelo. Totalmente desapercibidos. Amigos, no hemos venido a robar su corazón, no, sino sus zanahorias. Han conocido a Chico, Bombín y Rijoso, los tres conejos más bribones de los contornos. ¡Miren eso, muchachos! ¿No les parece el conejo de aspecto más tonto que hayan visto? ¡Ey, miren! ¡Qué extraño! ¡No se amora nada! ¡Parece ser inhusmeable e indetectable! ¡No es un conejo de verdad! ¡No es un conejo real! ¡Pero soy real! ¡Soy real! ¡Quiero ser real! Pobre Peluche, él sabía que no era real como los otros conejos. Y eso lo hacía muy desdichado. Pero él era el juguete favorito de Glinda y conforme pasaron los meses, pasó su tristeza por ser de Peluche. Pero un día algo ocurrió que iba a afectar la vida de todos. La pequeña Glinda cayó enferma. Temo que sea escarlatina. ¡Oh, no, mi pobre pequeña! ¿Qué puedo hacer, doctor? Bien, lo primero es quemar toda la ropa de cama. Y ese viejo conejo de peluche debe quemarlo también. Ahora, quitar a una pobre niña su juguete favorito no es una cosa sencilla. ¿Cómo iba a poder ella explicar a la pequeña Glinda que Peluche tenía que ser... ¡Oh, cielos! Hasta yo odio decirlo. ¡Oh, cielos! Se hace tarde. Creo que debo dejar este conejo para quemarlo después. El pobre conejo pensó en su interior... ¿Qué caso tiene ser amado si todo termina así? ¿Quién? ¿Quién eres tú? Mi nombre es Calíope. Me encargo de todos los juguetes que los niños han amado. Y cuando están viejos y gastados, entonces vengo, los llevo conmigo y los convierto en seres reales. ¿Por qué? ¿Es que yo no era real antes? Eras real para la niña que te amaba. Y ahora serás real para todos los demás. Peluche estaba fascinado, pero no había oído la parte más importante. Ahora escúchame bien. Tengo una misión muy especial para ti. Has sido elegido para ser el primer conejo de Pascua. Porque yo no soy nadie. ¿Y para qué necesitan un conejo de Pascua? A la pregunta que le hizo Peluche, el hada Calíope respondió debidamente. Explicó a Peluche por qué todas las festividades del año necesitaban símbolos para ayudar a la gente a recordarlas. Springtime needs someone to remind all the children of her special holiday. They could form the lovely habit. Y cuando llega la época de Pascua, anda, corre.
There's that rabbit taking some blue from the sky. There's that rabbit mixing up buttercup dye. There's that rabbit painting his green everywhere a magical hair. That rabbit. Helping the spring do its tricks. There's that rabbit, chiseling chocolate chicks. There's that rabbit, far from your typical jack. Each year he'll be back. That rabbit. A little old me. There's that rabbit playing his egg rolling game. There's that rabbit, everyone calling his name. There's that rabbit. Easter's his bargain to tell our cottontail friend. That rabbit. Para empezar, tienes que ir al Valle Pascual, donde se halla el lirio de oro Pascual y donde siempre es primavera. Se encuentra por las colinas al oeste del sol y más allá de la tercera montaña, pero alguien te enseñará el camino. Solamente faltan 2 semanas para la Pascua, así que corre. Pero ten cuidado, mucho cuidado, con 00000. Pero... ¿quién? Oye, no te vayas. Tengo muchas preguntas que hacerte. Creo que empezaré a preguntar. Está volviendo en sí, aunque realmente en situación desastrosa. ¿Cuál es tu nombre, pequeñín? Mi nombre es... Caracoles, casi lo olvido. Soy el nuevo conejo de Pascua. Pobre, de veras que está chiflado. ¿Y a dónde te dirigías cuando te golpeaste? Me dirigía rumbo al Valle Pascual, donde se encuentra el lirio de oro Pascual. ¿Ah? Y... ¿mencionaste el lirio de oro Pascual? Disculpa un momento, ¿quieres? Ya que evidentemente no estás en óptima salud, mis compañeros y yo sentimos nuestro deber acompañarte en tu viaje. ¡Caracoles, es magnífico! ¡Pongámonos en marcha! ¡Cuidado con cero! ¿Cuidado con cero? ¿Qué dijiste? Nada en absoluto. Pero había algo en realidad, ya que el conejo de Pascua había recordado la advertencia de Calíope respecto a cero. ¡Bruce! ¡Bruce! ¡Y hoy cero! ¡Bruce! ¿Qué has averiguado sobre la ruta al Valle Pascual? Dime, ¿los cuervos sabían algo? No sabían nada de nada. ¡Me rindo! Verán, Cero y Bruce se encargaban de mantener el polo norte blanco y nevado. Todo estaba agradablemente cubierto de nieve, excepto el Valle Pascual. Cero nunca había podido encontrar la ruta secreta para entrar al Valle Pascual, por lo cual se mantenía verde durante todo el año. No nos demos por vencidos, Bruce. Encontraremos la ruta tarde o temprano. Bien, para cuando nuestros amigos llegaron a la tercera montaña, estaban absolutamente agotados y dispuestos a regresar. Parece que esa ave nos está señalando el camino. ¡Sigámosla! ¿Qué tenemos que perder? Alguien te enseñará el camino. Nos está mostrando una ruta desde ahí. ¿Qué?
¿Quieren saber algo? Creo que es el árbol equivocado. Tienes razón, chico. Creo que es el árbol equivocado. ¡El árbol! ¡Debe ser por ahí! Pues que uno de nosotros vaya a investigar. Sí, sugiero que el jefe de la expedición se encargue y de ello. ¡Ay, no, yo no! ¡Ay, no! Si mis cálculos son correctos, debe llegar al otro extremo justamente ahora. ¡Yuhu! ¡Ay, ya! ¡Espéranos ahí! ¡Vamos a alcanzarte, chico! Todo lo que pudieran imaginarse estaba ahí. Y una persona que parecía completamente fuera de lugar. Santa Claus. ¡Oh, oh, oh! Solo trato de ser servicial. Verán, he terminado ya mi trabajo. Y como disponía de algún tiempo libre, pensé que podía ayudar a ustedes en lo que se ofrezca. Nunca podremos terminar nuestro trabajo a tiempo. Hay tantos niños y niñas en todo el mundo. Y solamente tenemos unas semanas. Entonces, ¿por qué no eligen una pequeña ciudad como prueba? Y el año entrante podrán abarcar más. Eso fue lo que hice la primera vez. Es una gran idea, y ya sé en qué ciudad. Discúlpeme por irrumpir en la festividad, Santa, pero ¿qué ganaremos nosotros? Se requiere talento para dar obsequios. Uno de ustedes o los tres evidentemente no han tenido la oportunidad de demostrarlo. ¿Por qué no lo intentan una vez siquiera, eh? Podrían empezar por dar sencillamente un pequeño regalo a una criatura. Se sorprenderán de lo mucho que recibirán a cambio. Es su oportunidad de probarlo conmigo. Solamente una cosa, Santa. ¿Él es en verdad el primer conejo de Pascua? ¡Claro! Por supuesto que lo es, Bombín. Bien, tengo que irme. ¡Reno! ¡Buena suerte! Bien, pues lo han logrado, Bruce. De alguna forma se las arreglaron para entrar al Valle Pascual. Y probablemente encuentren el lirio pascual. Tenemos que hallar la forma de entrar. Sin embargo, Cero sabía una cosa que nadie se había molestado en decir al conejo de Pascua. Que el lirio de oro pascual mantenía el valle verde y cálido durante todo el año. Y si llegaba a desaparecer, la primavera desaparecería con él. Oh, no es nada, nada. Solo estaba pensando en la pequeña Glinda. ¿Cómo está, doctor? Aún está dormida, no se preocupe, se aliviará. Oh, es la mejor noticia que he podido oír, gracias, doctor. Me olvidaba, la niña ha estado murmurando algo respecto a alguien llamado Peludo, Peluche o algo así. Ah, era su juguete favorito, un conejo con cara de tonto. Bueno, estoy seguro que se olvidará de él en unos días. Ahora tómese algún tiempo para cuidarse. Usted también está muy fatigada. Gracias, doctor. Adiós. Hasta luego. ¡Peluche! ¡Peluche! ¡Ha regresado! Glinda, ¿qué haces fuera de la cama? ¿Y ese ruido que he oído aquí adentro? Vamos, hijita querida, vuelve a la cama. Y me voy a poner el vestido nuevo y el sombrero de paja que me compraste. ¡Mamá! ¡Toda mi ropa! ¿Dónde está? La mamá de Glinda no tuvo más remedio que decirle la verdad. ¡Pero no llores, mamá! ¿Quién quiere ver desfiles de todos modos? ¡Oh, tesoro! Que está allá debe de estar hueco. Es la ruta al Valle Pascual, estoy seguro. ¡Excelente, Bruce! ¡Excelente! Mañana será el fin. Mañana será el fin del Valle Pascual.
faltaba un día para el domingo de Pascua. Creo que vamos a tener una Pascua blanca, si es que mis ojos no me engañan. ¿Una blanca qué? ¡Ey, miren! ¡Ha empezado a nevar! ¡Uy, qué tormenta! ¡Ahora! ¡Ya los tengo en mi poder! ¡El valle y el lirio son míos! Oye, Cero, ¿vas a dejar que siga nevando así? No podrán salir nunca. Bruce, no me importa. Lo que a mí concierne, pueden congelarse todos. Y entonces, en ese momento, Bruce empezó a darse cuenta de lo que habían hecho. Bruce decidió que solamente había una cosa que podía hacer. Y rodando rápidamente, fue a ver a Santa Claus. Parece que hay alguien afuera que no nos quiere. Está atorada. La nieve debe llegar hasta el techo, pero no puedo moverla ni un centímetro. ¡Santa! Tengo que hablar contigo. Bruce contó la situación a Santa y Santa supo lo que debía hacer. ¡Abre la casa! ¡Vamos, salgan! ¡Soy yo, Santa Claus! ¿Santa Claus? Sé lo que ha estado pasando. Suban todo por la chimenea y empiecen a cargar el trineo. Colocaron los huevos de Pascua en cestos que luego cargaron en el trineo. Y pronto se pusieron en camino para entregar los cestos a su destino. ¡Ha venido! ¡Peluche estuvo aquí! ¡Mira, mamá! ¡Y tiene una nota del mío! ¡Linda! ¡No te olvides de nuestra cita! A las 12 en punto en la calle principal, esquina con la Gran Avenida. Bueno. Buenos días, Elizabeth. Buenos días, doctor. Pero no lo esperábamos hoy. Es que es domingo de Pascua. Llámeme Jonathan. Y esta no es una visita profesional. Compré esto para usted y Glinda. Oh. Jonathan no debió molestarse. ¡Oh! ¡Es precioso! ¿Puedo probármelo, mamá? Por supuesto, pero apresúrense. El desfile empieza a mediodía. La noticia corre por toda la ciudad. ¿Pero cómo supo que necesitábamos? Me lo dijo un pajarito. Never saw you look quite so pretty before. Never saw you dress quite so lovely. What's more, I could hardly wait to keep our date this lovely Easter morning. My heart beat fast as you came through the door. For in my Easter bonnet, with all the frills upon it, I'll be the grandest lady. And when they look you over, I'll be the proudest fellow in the Easter parade. In your Easter bonnet, with all the frills upon it, you'll be the grandest lady in the Easter parade. I'll be all in clover, and when they look you over, I'll be the proudest fellow in the Easter parade.
the Avenue. On the Avenue. Fifth Avenue. Fifth Avenue. The photographers will snap us, and you'll find that you're in the rotor gravure. Oh, I could write a sonnet about your Easter bonnet and of the girl I'm taking to the Easter. Miserable, deja que te ponga las manos encima y te derretiré hasta convertirte en una pelota de tenis. No vas a hacer nada de eso. Ahora te advierto, Cero, o vuelves a dejar en el valle el lirio de oro pascual para que pueda regresar la primavera, o yo me mudaré fuera del polo. Recibí una buena oferta del Polo Sur y he estado considerándola. ¡Oh, cielos, cielos! ¿Tú me dejarías aquí solito? ¡Oh, ya no! ¿Me invitarías los domingos a cenar con lo sabroso que cocina la señora Claus y su espagueti tan rico? Y las noches lluviosas y frías, voy a quedarme aquí solito, yo solito, sin ninguna compañía. ¿De qué sirve todo esto? ¿De qué sirve cualquier cosa sin un amigo para compartirlo? Hasta extrañaré a Bruce. ¿Y usted quién es? Yo soy Cero. Lamento estar goteando, pero este clima es malo para mi salud. Adiós y... ¡Oh, sí! ¡Felices Pascuas! Después de todo, Cero no es tan mal, muchacho. Me pregunto si se trataba precisamente de eso. Por lo menos esta vez empezamos debidamente. ¿Cierto, Bigotes? Ya lo creo, jefe. Así que al fin me han identificado. En efecto, yo era Peluche hace muchos, muchos años. Y fue así como el lirio pascual trajo con él la eterna primavera. Las gallinas volvieron a poner huevos y el mundo sabe que el año próximo y todos los años volveré nuevamente. ¡Felices Pascuas!